Buenas a todos, amigos de YouTube. Bienvenidos a un nuevo episodio de Reviews Antiguas. Estamos ante ME, versión 0.01, la primera versión de ME en la historia. Y notaréis que este juego me va bastante mejor que el de el nuevo, el remake, porque está hecho con RPG Maker 2003. Así que nada, sin más dilación vamos a comenzar, porque sí. Bueno, como podéis ver, la habitación estaba muy inferior. Ya habéis visto, o sea, yo no lo he reconocido porque la intro, la pantalla de intro, es la con la que yo me crié, entre comillas, en los Yumeriki Fan Games. Así que es la misma que yo jugué cuando tenía esto. Yo jugué la versión 0.10 Plus, que es la que veremos en el canal dentro de unos días, porque quiero ver los ending, básicamente. Entonces, sí, simplemente eso. Esta es la primera versión de todas, así que no me extraño, en fin, eso, que no me extraño la portada, vaya. Aquí tenemos lo de ítems, skill, que es para despertarse, como sabéis, está hecho en el 2000, en el RPG Maker 2000. El quit, el menú, y como veis tiene una especie de flesh child ahí de gráfico de cara, que no está en posteriores versiones, repito. En fin, aquí dentro es, ¿qué es esto? No entiendo muy bien qué es esto. ¿Qué simboliza esto? En fin, da igual. Me voy a meter aquí. Que ya sabéis para lo que sirve. Y bueno, como veis, este juego en este momento era bastante más creepy de lo que es ahora. Y tiene esta peculiaridad de poder guardar también. La cama no sirve para nada todavía, parece. De hecho, luego lo probaré porque es que se me ha olvidado. De hecho, vamos a terminar con la sesión. No sé por qué lo acabo de decir así. Y la puerta, que siempre se me olvida. ¡Pam, pam, 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 pam! Vale, ya, Eloy, deja de hacer música de Skrillex, porque te va mal la cosa. Vale, ya. Bueno, pues ya está. Vamos a continuar. ¡Wow! Como veis, el nexo ha cambiado radicalmente, o sea, cuatro puertas de cuatro colores diferentes a lo parchís, o sea, yo voy a ser el verde hoy, venga. ¿Quién saca primero? Bueno, claro, cinco, vale. Voy a salir de casa y ala, venga, vamos a empezar a comer. Bueno, pues eso, el fondo es blanco, pálido, tirando a nube. Y nada, simplemente los mundos ahora mismo me resultan irreconocibles porque no sé cuál es cuál. Vale, este es el de los lápices. Un mundo muy deformado, por lo que hemos podido ver. Vamos a echarles una vista así, rápida. Este mundo es, bueno, este, no sé cómo llamarlo, pero está muy cambiado, es mucho más luminoso que en la nueva versión. Más guarrillo, quizás, en el sentido de más ojos, pero por otra cosa. El de las manos negras. Y este otro es, vale, el de las amebas. Perfecto. Entonces vamos a comenzar por, sí, venga, por este. Es que no sé, ando como un pato mareado de aquí para allá. Vale, aquí están las amebas. Aquí está uno de estos, de los grandes del juego. Este mundo es que es de los grandes del juego. En la versión del remake a mí no me gusta entrar porque me da muchísimo lag, pero bueno, ya sabéis, hay que entrar. Lo que no entiendo es por qué no me da el mismo lag aquí. Supongo que será simple costumbre del juego. Me va bastante mejor que en el juego normal. No sé muy bien por qué. Vale, ahí me acabo de dar un pequeño tirón, pero nada que no se pueda solucionar, ¿veis? Hasta el 30, a 30 FPS otra vez. Bueno, no lo podéis ver porque no tenéis el hotkey, da igual. Bueno, pues nada, ahora mismo no estoy viendo nada en este mundo. Lo cual es extraño porque ME siempre ha sido un juego de mucha conexión. Pero aquí creo que nos da el efecto iFruit. Perfecto. Bueno, como veis, esto ha cambiado un montón. Ahora mismo tiene mejor definición este árbol y el efecto en sí también al conseguirlo. También ha cambiado el sonido de conseguir los efectos. No hay la espiral esa de luz blanca que aparece siempre. Y nos da un mensaje bastante sencillo. Nos sale una estrella de cinco puntas ahí, súper satánico todo. Y volvemos al nexo, perfecto. Está bonito, esto de activar y desactivar los efectos. Bueno, pues vamos a proseguir con este mundo, a ver.
Es bonito este. Esta versión. Bueno, esto os recordará bastante a Yumechuki. Supongo que estará hasta basado en él, porque yo creo que este mundo en Yumechuki ya existía cuando salió Me. No lo sé, no lo sé seguro. Pero esto me recuerda un montón a Yumechuki, de hecho es la misma idea. Gotas cayendo sobre ojos, no tiene más. Por supuesto aquí tiene un mejor contexto que en Yumechuki, pero vaya. Acabo de volver a... da igual. Y bueno, aquí está nuestro amigo, el hongo de las delicias. Bueno, venga, vamos a continuar y obviemos el detalle drogadicto. ¿Drogadicto? No sé. No sé. Olvidadme. Voz 1, no hay nada. Nada sale. Bueno, es un mensaje mucho más sencillo. Este creo que no está, al menos no está el mismo mensaje de un cerdo cortándose a la mitad dentro del buzón, que eso fue brutal. Y bueno, sí, en esta versión también hay que conseguir orbes. Y sé de muchos sitios, lo que pasa es que no sé si sabré llegar, los he visto en screenshots y tal, que están bastante cambiados con respecto a estas nuevas versiones que hemos estado viendo. Vamos para abajo, venga. Ah, que no se puede. Chachi. Ay, ¿en serio? ¿Más camino? Estoy como mareado, tío. Ahora no sé qué me pasa. Madre. Estoy como... sí, como ido. Ahora mismo estoy malito, la verdad. ¡Hey! El cono, que es amigo nuestro. Ah, no. Vale, me estoy esperando un evento. Siempre pasa. Lo sabía. Pero hemos conseguido algo bonito. Que se ve el efecto mask. Ah, no, wings. Está bugueado, es un bug. Bueno, también es adorable ver bugs. Y así vemos todo lo que se ha mejorado. Es el efecto mask. O sea, no quiero quitarlo. Es el efecto mask. Aquí el otro no tiene nada que comer. Soy Oboa, please. Bueno, pues tenemos un segundo efecto. Venga, vamos a despertar. No. Es verdad que tenemos el Life Fruit, leches, que parezco tontito. Bueno, pues como podéis ver, me tenía menos dificultad que ahora. Básicamente. De hecho, me voy a quitar esto, a ver si le voy a dar el Shift por casualidad. Y entonces la podemos armar bien gorda. Vamos al mundo de los lápices. A ver, diferencias. El fondo es mucho más violeta, creo que en la nueva versión no es así. Y aquí los lápices están bastante más ajados. Más rotos, más doblados, como queráis decirlo. Estos no, estos ya están normal. Y es eso. Tan 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 tan. Vale, este nos queda para acá, pero creo que nos transportaba también. Sí. Perfecto, esto es igual que la última versión. El fondo es el mismo, es un fondo un poco extraño para un Yumeniki Fan Game, no sé, lo veo demasiado colorido. Sobre todo para un Yumeniki Fan Game como este, pero da igual. Vamos a explorar, como veis esta zona es bastante más laberíntica que la de... que la de la nueva versión. Y esta zona está mejor. O sea, esta edificación está menos trabajada. Yo no sé muy bien por qué, pero se me traban las palabras en la lengua. Supongo que lo habréis notado ya. Vamos, me entra por esa puerta, hija. Bueno, aquí tenemos un orbe. Mirad cómo eran los orbes antes. Más grandes que me. Mucho menos bonitos. Y hacían un sonido extraño. O ya lo hacían... no, este ya lo hacían en la versión también, en la nueva. Skrillex otra vez. Bueno, pues ahora hemos conseguido un orbe también. Vamos a ver qué hay para esta zona.
Vale, para aquí no hay nada más. Vamos a seguir explorando el resto. ¿Eso qué es? Vale, muy bien. Perfecto. Supongo que estará haciendo looping. ¿Looping? ¿Loop? ¿Looping? Sí, looping. Bueno, es loop. El mapa estará haciendo loop, que un looping es lo de las montañas rusas. Pero bueno, la idea es la misma. Da vuelta, da vuelta sobre el mismo eje, creo que es. No sé, no sé. No soy científico, ya lo he dicho muchas veces. Yo soy de letras. Así que nada. Vale, aquí está, esto es. No sé muy bien qué es. Solo sé que no hace nada. Soy como Aristóteles ahora. Solo sé que no hace nada. ¿Era Aristóteles? ¿Era Sócrates? No sé quién era. Da igual. Solo sé que no hace nada. O sea, es lo mejor. A mí este charco de sangre como que me da repelús. Y paso por encima. Muy bien, Eloy. Te lo demuestras bien. Me sigue flipando el nexo, ¿eh? O sea, el nexo está súper cambiado. No me lo imaginaba así para nada. Y este mundo tampoco. Este mundo estaba... está súper, súper, súper cambiado también. ¡Sí! Ven aquí, Motherfucker. Bueno, pues recordáis esta zona también, ¿no? Recordáis que el fondo era mucho más oscuro. Tenedlo en cuenta. Este juego es un poco extraño con respecto a su homólogo actual. Precisamente porque... homónimo, ¿qué homólogo? Homónimo actual. ¿Por qué? Porque es más oscuro en partes y es más luminoso en partes. Muy raro. Vale, aquí hemos llegado a otra parte. Otra parte que recordaréis con celo. Pero sí, esta zona ya sabéis que me dio muchos quebraderos de cabeza en la serie. Veamos qué tal está ahora. Vale, Plat Beach. Bien, esta zona ya no es la misma de antes. Lo sabía. Mira los espermatozoides. ¿Qué te parece? Bien, un orbe. ¿Veis qué raros son los orbes? Y bueno, vamos a ir dejando por aquí. Ha durado menos que los anteriores, pero bueno, hemos visto más o menos todo. Decir que esta versión que estamos viendo es más fácil de conseguir porque Isa Sapiens se ha guardado todas las versiones. Bueno, no se las ha guardado, las tiene todas subidas en el thread de Uboachan, o sea, el post de Uboachan, ¿no? Propiamente dicho. En links de Mediafire, entonces esta me la he bajado de Mediafire. Hombre, como muchas otras, pero quiero decir que esa está menos escondida. Y ahora que Humanity 3D está dando tanto que hablar, pues... también lo está haciendo meme, está sufriendo como una segunda época de gloria, por decirlo así. Y bueno, pues ha estado subiendo cosas y ha subido de nuevo al post central de los fangames de Uboachan y ese tipo de cosas. Entonces esto está justo en el post que abre... el post, sí. No sé, no lo estoy explicando muy bien, pero da igual. A ver, el meme este, voy a dar mi deliberación madre, porque eso mismo, ¿por qué se me atragantan las palabras en la boca? ¿Y por qué toso? A ver, yo creo que está prácticamente igual en cuanto a gráficos. Bueno, no, realmente en cuanto a gráficos no. En gráficos ha bajado en esta versión, no, normal, quiero decir. Es una versión más antigua y tiene sus cosas. Entonces tiene unos gráficos no de nota baja. Son muy buenos gráficos igualmente. Así que le voy a dar un 6 en gráficos. La música acompaña también bastante bien, así que lo hago analógico, ya lo sabéis. Y la temática y la historia, pues es lo que he dicho antes. Un poco extraño. Es más luminoso que el actual, pero también más oscuro. A partes, iguales, no sé, muy raro. Así que le voy a dar la misma nota que el anterior por dársela. En temática e historia le voy a dar un 8. ¡Hostias! Le acabo de dar un golpe a la mesa que no os hacéis idea. Parezco idiota, bueno, da igual. Entonces... muchos cambios, me ha satisfacido esta review. Satisfecho, satisfacido. Mira, vete a dormir.
que te irá mejor en la vida. Si te echas a dormir un ratito y te dejas de tantas chorradas. Pues eso, venga. Una review más y nos vemos en la próxima. ¡Chao!